saludarlos. Bienvenidos a Chile, potencia marítima, que estamos realizando hoy en Placilla. Dicen tal vez futura comuna, pertenece a Valparaíso y aquí está la sede de la Federación de Camioneros de la Quinta Región, Fede Quinta. Su cabeza, su líder, está por llegar, anda en una diligencia en Santiago, pero nos dice que podría integrarse de momento a este foro. Con nosotros, como siempre, un almirante, un excomandante en jefe de la Armada, presidente de la Fundación o de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, don Rodolfo Codina, bienvenido. Muchas gracias a ti, un gusto estar aquí nuevamente junto a todos los panelistas. También estamos con Eduardo Lobos, presidente del sindicato DOTE TPS, un dirigente de Cotraporchi que tal vez podría ser llevado por estos días acusado con la Ley de Seguridad Interior del Estado. Un gusto de saludarlo, Eduardo. Atilio, muy buenas tardes, gracias por la invitación. También con nosotros Denis Farías, premiado en la Asamblea de la Cámara Aduanera de Chile, distinguido por toda su trayectoria como asesor, experto en todas estas materias. Don Denis, bienvenido, un honor tenerlo aquí también. Muchas gracias, Atilio, un grato placer compartir con los exponentes. Me siento muy contento de estar en esta mesa y poder aportar lo suficiente para el engrandecimiento, ¿cierto?, de nuestro sistema de comercio exterior. Muchas gracias. Viene acompañado de Ramón Espejo, que es un dirigente también de la Cámara Aduanera de Chile, que por estos días estuvo celebrando un aniversario más y, bueno, luchando para que el comercio exterior sea cada vez más expedito. Un gusto de saludarte, Ramón, bienvenido. Atilio, muchas gracias, buenas tardes. También un gusto poder participar con destacados panelistas para poder discutir, ¿no es cierto?, la actualidad del acontecer marítimo portuario, que creo que este programa tiene mucha sintonía y va bien encaminado, muy bien. A caballo ya en el mes del mar. Así una es. Cosa que nació como Día del Mar, luego se de Semana del Mar. Y bueno, la presidenta estuvo aquí en Valparaíso, en el Centro Cultural, inaugurando esta festividad. Y ahí está usted, compañero, amigo también, tengo entendido, de la presidenta. Fue, bueno, su comandante en jefe. Y usted estuvo ahí, escuchó tantos anuncios importantes, la cantidad de naves que hemos estado construyendo, la vocación marítima, el aspecto ecológico. En fin, ¿qué balance hace de esta partida? Bueno, fue una muy bonita ceremonia. Las palabras del comandante en jefe de la Armada, donde hizo una exposición de la Marina que está cumpliendo 200 años. ¿Sí? La Marina no tiene un día fundacional, pero a partir de 1817 se crea la Marina con la primera nave que es capturada, el Águila, y que después va a Juan Fernández a rescatar a los patriotas que estaban allá. Así nace la Marina, después viene la primera escuadra. Entonces, entre 1817 y 1818 se funda la Marina. Se hizo un muy buen balance de estos 200 años y también de lo actual y de lo futuro. Una visión futurista. Una visión futurista ahí que destacó el comandante jefe de la Armada. También la Presidenta, indudablemente, manifestó su digamos, satisfacción por todo lo que se estaba mencionando. Y dentro de los anuncios, lo más importante es que se dio el vamos ya a la construcción del rompehielo, que va a reemplazar al rompehielo Biel, que ya tiene más de 40 años de servicio. Así que fue una muy bonita ceremonia en el Centro Cultural de la ex cárcel de Valparaíso. Y así como se inició en Valparaíso, también se inician en regiones. Próximamente en Iquique va a ser la inauguración, en Talcahuano, en Valparaíso, en todas las zonas navales. Fiesta nacional. Así y es. Para los trabajadores portuarios, ¿cómo ven esta vocación marítima, esta festividad de un mes entero, recordándola a los chilenos? No vivamos de espaldas al mar. Bueno, en primer lugar, para nosotros, los que tenemos cierta edad, el anuncio que hizo la presidencia de cambiar la cuenta pública, para nosotros es grato, porque vamos a volver a vivir mucho de nosotros, los que vivimos en la infancia viendo el desfile 21 de mayo, punto uno. ¿Ya están vendiendo los sombreritos de Prat para los cabros? Correcto, sí. La idea es... Se reactiva la fiesta. La idea es reactivar esa fiesta, que era una fiesta familiar más que nada, y se haya convertido en otra cosa que era lamentable. Así que sí. Ese es un punto interesante a destacar, don Denis.
Sí, bueno, comparto porque me rememora mis años juveniles en que realmente la Armada se destacaba y convivía con la población, con la familia entera, cosa que se había perdido hace un tiempo, ¿cierto? Así que me alegro por el bien de la ciudadanía porteña y también porque la Armada sí pueda mostrar su esplendor, cosa que se había perdido. Así que contento, exactamente, lógico, parte del paraíso. Sí, relevante ese anuncio porque le devuelve a la Armada el sitial que le corresponde en ese día tan especial, le devuelve a la ciudadanía el mismo expectativa y lógicamente que genera todo un renacer de este sentimiento que creo que cada uno de nosotros chilenos lo llevamos, ¿no es cierto?, por nuestra marina. Entonces, muy, muy bueno. Y lo que mencionaba el comandante, comandante, en relación a la ceremonia brillante, una exposición, digamos, acabadísima desde el inicio de la historia hasta el futuro, una integración, ¿no es cierto?, de la Marina hombre-mujer, ¿no? Es espectacular, muy, muy linda. Y esto, bueno, hay actividad intensa en distintos lugares, por ejemplo, usted con la Corporación Patrimonio de Chile está en actividad en todo el país, en Iquique especialmente, donde está la réplica de la Esmeralda, lanzamientos de libros y otras festividades. Sí, efectivamente, bueno, yo voy a pasar el 21 de mayo en Iquique, ahí la corporación se hace presente todos los años y se lanza una corona ahí en el lugar exacto donde se hundió la Esmeralda y a la misma hora que se hundió en las 12:10, donde asiste una gran cantidad de gente por mar, más toda la gente que está en la orilla mirando y tocando bocinas, es una gran fiesta. Se había transgredido un poco esto de las 12:10 en Valparaíso por el rechazo del discurso, claro. Y recuperar eso, sí, es tan importante. Claro, porque bueno, la cuenta pública cuando se hacía a las 3 de la tarde no tenía ese problema a las 12:10. Después cuando se cambió a hacerla a las 10 de la mañana, sí, a veces estaba muy justo. Y se perdían otras partes de la ceremonia militar misma, como era la llegada de los honores al ministro de Defensa, solamente se dejaba al presidente o presidenta porque no había más tiempo, la llegada al jefe de las fuerzas, en fin. Así que ahora permitir hacer una ceremonia, yo creo, mucho más tranquila, y además que hacer, como estábamos hablando, una fiesta familiar. Sí, lógico. Cosa que en las otras ciudades, por no estar el Congreso, indudablemente no se producían estos problemas, como en Iquique o en Talcahuano, en el Huáscar, que también se hace una bonita ceremonia. Usted que ha recorrido como comandante en jefe y como marino todo el país, es una fiesta nacional realmente. Sí, es nacional. Y Prat, como lo dije yo hoy día, en estos días estuve en el Museo de Violeta Parra, que está expuesta ahí la arpillera que hizo Violeta Parra del combate de Naval de Iquique, donde sale Prat con la bandera chilena saltando el abordaje. Es un hombre que fue transversal a todas las ideas políticas, a todos los niveles sociales. Porque después de la muerte de Prat, yo creo que en el momento que él era un comandante de la Marina, no era muy conocido. Cuando se empezó a estudiar su vida, prácticamente no se le encontraban detalles, en todo orden, en su vida familiar, en su vida profesional, en el apoyo a la gente más necesitada, cómo hacer clases gratis en una escuela nocturna, y así varias facetas de Prat. Y es por eso que yo creo que no hay plaza en Chile, de ningún pueblo, donde no haya una estatua, por pequeña que sea, de Arturo Prat. ¿Figura nacional? ¿Qué opinan ustedes? Indiscutible. Evidentemente. Indiscutible. Indiscutible. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos aquí en Chile Potencia Marítima con otras áreas de análisis que vamos a tener, incluido todo el tema logístico y también estas celebraciones de la Cámara Aduanera de Chile y qué está pasando en este país. ¿Despegamos o no? ¿Damos el gran salto? Volvemos en un instante. Continuamos en Chile, potencia marítima, y vi bastante interesante este anuncio de uno de los candidatos que dice que él eliminaría el Transantiago. ¿Qué les parece, Eduardo? El Transantiago ya no dio resultado por los años que tiene, por los ingresos que ha tenido y por el dinero que se le ha ingresado, ya no tiene rey. Una inflación gigante, además del 50. Sí. Más correcto. Aparte que la gente ya no entiende, o sea, la gente paga, no paga. ¿Qué haría usted para que sepa el candidato? Yo lo eliminaría. Yo creo que volver al comentario que estaba diciendo tú en delante de buscar
empresarios que sean emprendedores y que se hagan cargo de eso, yo creo que por ahí va la cosa. Don Denit. Bueno, una cosa es eliminarlo, pero la ciudad sigue caminando. Entonces, ¿qué tenemos como contrapartida en realidad? Eso es lo que falta, decir eliminar es una expresión. Pero, ¿y qué más se ha dicho al respecto? Porque creo que está inconcluso la indicación. O sea, eliminamos, perfecto. ¿Hay argumentos? Sí, hay argumentos. Pero, ¿a cambio qué? Ahora, los más teóricos, los más visionarios han ido incluso a decir que esto es un efecto del centralismo. No deberíamos tener un país tan concentrado en una ciudad, debería estar más repartida la población. Bueno, es un tema realmente, Ramón, bien complejo, ¿eh? Sí, como diría alguien, ver para creer. Puede ser algún bluff, ¿no es cierto?, de candidatura. Pero del dicho al hecho, como dicen, hay mucho trecho. Entonces, que es un sistema que ha tenido sus falencias, que ha pasado, ¿no es cierto? Partió bajo el gobierno del señor Lagos, lo continuó Bachelet, siguió Piñera, ahora nuevamente Bachelet. Entonces, pero en la práctica, el servicio que se prometió aparentemente no ha sido negocio para nadie. Entonces, se ve. Almirante, ¿qué dice? Bueno, yo más que la frase que de eliminar el Transantiago es cambiarlo. O sea, mejorar lo que está malo, cambiar lo que está malo, cambiarlo completamente o parcialmente. Y yo coincido con Denis que hay que decir, bueno, cuál es la solución. Es un tema muy complejo porque es una ciudad con casi 6 millones de habitantes que se mueven y que no es llegar de un día a otro modificar. Es una modificación, me imagino yo, por etapas, lenta. Así que esos son anuncios a veces medio así golpeadores de candidatura. Porque no hay que presentar un plan de cuál es la idea de cambiarlo, en fin. Esa es mi opinión. Lo quería llevar también a otro tema, que es el tema económico. Muy baja inversión en Chile. El otro día, por ejemplo, el presidente de la SOFOFA, un gran empresario, señalaba que no es que se haya invertido poco en Chile y más en Perú, sino que allá las inversiones funcionan, aquí quedan paralizadas. Bueno, ahora tenemos una noticia bien de última hora que en la municipalidad estaría llegando todo un informe de la Contraloría para detener el terminal de pasajeros de crucero. Y lo que se suma, bueno, a esta otra gran noticia del desvío de un crucero desde Valparaíso a San Antonio, donde estuvimos ahí, fue una fiesta, el alcalde, la comunidad, los concejales, los empresarios, la cámara, todos estaban ahí. Y incluso atendieron el crucero en una hora menos que en Valparaíso. Opiniones. Usted que está un poco ligado al tema porque la protesta de los trabajadores, esto se vendría a ser un coletazo de la protesta que ustedes hacen. El tema del dictamen que hizo Contraloría en contra del BTP, sí es cierto, BTP se construyó sin los permisos correspondientes. Y si nos vamos a la ley que existe, BTP debería ser demolido. Tendrán que ver sus casos, vean lo mismo, pero fue construido sin los permisos que correspondían. Ahora es una noticia terrible para Valparaíso, más allá de lo legal o no. No sé qué opina Ramón. Bueno, lo que tú mencionas fue una fiesta efectivamente en San Antonio, y hay una diferencia con Valparaíso que nosotros nos impacta. Nosotros participamos como cámara, ¿no es cierto?, los dos foros, tanto en Follow Up en Valparaíso y en Corsa en San Antonio. Pero en San Antonio, que si bien es cierto se hizo una fiesta, hay una cohesión, una participación activa de todas las fuerzas vivas de esa comunidad. Estamos hablando desde el alcalde hacia abajo y sin duda alguna toda la, ¿no es cierto?, la parte marítima, las compañías navieras, los operadores de los terminales, la aduana, y los concesionarios. Hay una capacidad de comunicación muy cercana. Todos tienen un solo objetivo, potenciar a San Antonio. Ellos tienen la camiseta puesta. Sin duda alguna que en la práctica, bueno, las inversiones grandes están en Valparaíso, ¿no es cierto?, el terminal. Sí perjudica el que se vaya este crucero para el otro terminal, para San Antonio, porque pierde Valparaíso. Y Valparaíso ha durante muchos años desarrollado esta industria. Ustedes vieron que hace poco tiempo vino el presidente de Panamá y se vio muy interesado en poder potenciar la parte turística, aún más con algunas otras regaladas de crucero. Entonces, entendemos algunas realidades, entendemos todo eso, pero... Sí, adelante. Yo creo que
más que se haya ido un crucero a San Antonio, estamos claros que puede haber sido un perjuicio para la ciudad de Valparaíso, pero tenemos que tener claro que el que deja la plata aquí en Valparaíso es el turista a pie, porque el turista que llega en el crucero toma el bus a Santiago, Casablanca, es todo lo que hace, pero el turista que deja plata es el turista que anda caminando, que recorre los cerros de Valparaíso, que no vienen los cruceros. Ya. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Eso es como una explicación. Ahora, ¿por qué San Antonio funciona de tal forma y tiene una complejidad entre ellos? El alcalde, EPB, EPSA, San Antonio. EPSA. Sí. No, estoy hablando acá de Valparaíso. EPB, la intendencia, lo único que están haciendo es hundir el puerto de Valparaíso. O sea, usted dice en esto tendrían que ver las autoridades. Aquí las autoridades no están con el puerto de Valparaíso. Porque ellos quieren. Mire, yo en realidad hago dos análisis. En primer lugar, en el tiempo, veo que la comunidad San Antonio siempre se ha mostrado muy unida para hacer progresar su ciudad y el puerto. En cambio acá, en los tiempos que no había algunas disyuntivas vinculadas al proceso de la carga, veía poca atención de la autoridad comunal aquí respecto del crecer del puerto y la ciudad. Primera cosa, eso siempre llama la atención porque hay un verdadero silencio en la municipalidad. No solamente ahora, sino que esto está en el proceso del tiempo. No se haya comprometido. Primera cosa. Y en segundo lugar, evidentemente que esto que se mostró internacionalmente o nacionalmente con mucha fuerza, de que San Antonio dio muy buena recepción a los turistas y con el propósito de seguir cuando avanzando. Llegó el crucero en la madrugada. Todos están, San Antonio está en el mirador aplaudiendo, mirando, se hizo una transmisión en directo. La participación fue brutal. Y me refiero a eso. Me refiero a eso. Porque evidentemente que la ciudadanía de San Antonio se preparó especialmente, me imagino que a lo mejor estos hombres de mal actuar, los que delinquen la vía pública, a lo mejor también los tomaron, los guardaron un rato mientras estén los turistas. Pero aquí en Valparaíso, sin embargo, no había un igual comportamiento. Vemos que turistas que salen a pie, ¿cierto?, lo asaltan, le roban sus máquinas y faltaba un verdadero cuidado a ese punto de vista. Bueno, yo cuando fui el año pasado a la inauguración del contenedor Trotamundo por parte de la corporación, me llamó mucho la atención lo que decías tú delante de que todo el mundo está junto al puerto, el alcalde, cuando fui a San Antonio. Cosa que lamentablemente, siendo yo hijo ilustre de Valparaíso y nacido en Valparaíso, no lo veo acá. Aquí a veces veo que para muchos como que les molesta el puerto, ¿no? Como que y está esta lucha permanente entre el borde costero y el puerto, cosa que en San Antonio, a lo mejor porque es una ciudad más chica, indudablemente no pasa. Y ahora los cruceros, comparto lo que dice Eduardo, o sea, los cruceros, mucha gente de los cruceros va al Valle Casablanca y después se vuelve a embarcar, o de ahí se va al aeropuerto y toma un avión y se van, o otros se van directo al aeropuerto. Por lo tanto, San Antonio les queda tal vez más cómodo para ir a esas actividades. Desde San Antonio al Valle de Casablanca, el camino está muy expedito y es lamentable para Valparaíso. Entonces yo creo que ahí las autoridades y todos los que tienen alguna relación tienen que sacar lecciones, porque si no se va a perder esta recalada de cruceros a Valparaíso y indudablemente va a ganar más San Antonio. Además, Valparaíso tiene toda una infraestructura montada para recibir. Si seguimos con este interesante tema, no se agota. Continuamos en Chile Potencia Marítima, aquí en la sede de los camioneros, en Fede Quinta, en Placilla, y se ha integrado en este momento José Ejido, el presidente de la federación, con tanto problema, porque hoy justamente, como si no quiere la cosa, quemaron nuevamente dos camiones en la Araucanía,
y nuestro gremialista, que ahora aspira también a participar en la política y representar desde los gremios una posición política. Felicitaciones y gracias por recibirnos aquí en su casa. Nos habíamos tomado la libertad de partir con el debate. No, al revés, gracias a ustedes por participar y estar con nosotros en nuestro, entre comillas, sede o casa. Bueno, un poquito tarde, sí, estábamos en reunión en Santiago. Uno de los temas que se trató es precisamente lo que estabas conversando de la quema de camiones. Y las próximas reuniones que se nos vienen encima ya a contar de la próxima semana con la multigremial nacional. O sea, varios gremios unidos en torno al tema. Efectivamente. Hace mucho tiempo que se está desarrollando esta actividad con los multigremios y en Puerto Varas será la próxima cita y ahí ya se va a analizar un poco más en detalle lo que ha ido sucediendo y la quema de estos últimos camiones, que yo creo el día que... ¿Qué número van ya, José? Sobre 400. Sobre 400 camiones. A 50 millones o más, ¿cuánta plata es? Bastante. Un camión maderero son 180, 220 mil dólares. 6, cada 4 uno. 4 por 2, 8, ¿cuánto? 8 mil millones, ya no perdí la cuenta. No, si son cifras que... Ya no impresionan. Oiga, pero estábamos comentando acá que su candidato, al parecer, lo que usted va como en la lista, el señor Piñera, dice que va a eliminar el Transantiago. ¿Tiene antecedentes de esto que nos ha sorprendido a todos? Algo estuve leyendo sobre los anuncios que estuvo haciendo don Sebastián. En pre-campañas y en campaña bien sabemos que el cuero va para todo. Entonces, pues, no sé, iniciar una carrera espacial, que íbamos a llegar nosotros también a la Luna, o cosas por el estilo. Un rápido a Santiago. Bueno, que ese es permanente. Ese, históricamente que no ha habido elecciones, estamos con el tren rápido a Santiago, con incrementar más las pistas de circulación de la Ruta 68, etcétera. O sea, hay una cartera que siempre está poniéndose al día o actualizándose cada vez que hay periodo de elecciones. Mire, le quería presentar a uno de los panelistas que podría ser reo en los próximos días o horas, porque sus organizaciones de trabajadores serían llevadas a ser interpeladas por la Ley de Seguridad Interior del Estado a raíz de todos estos coletazos de las cargas limpias. Se lo presento. Don Eduardo Lobo, acusado por esta grave acusación o delito, no sé cómo decirlo. Delito de Estado. Yo creo que la parafernalia que hizo EPB con este asunto de que el crucero se haya trasladado de puerto, y lo digo bien responsablemente, fue para tapar todos los vínculos que ellos tienen con los españoles. OHL, ASFI, ISDRA. Yo creo que pasa por ahí la cosa. Este ya pasó a ser un tema político más que nada que problema de nosotros. Famosas cargas limpias, disfrazado porque en el fondo son aforos. Pero yo creo que pasa por ahí la cosa. Estos caballeros, los vínculos que tienen con la empresa española, no la van a dejar así por así. Y aparte que el gobierno lo avala, que eso es lo peor para nosotros los trabajadores. Porque en estos momentos, y vuelvo a repetir, nosotros no tenemos autoridad aquí en Valparaíso que velen por el trabajo portuario. Al contrario, nos dan como fierro. Y partiendo alcalde, PP, intendente, políticos también que nos están presionando al gobierno para que nos aplique la ley de seguridad del Estado. Pero yo vuelvo a insistir y voy a tomar esta cámara, este espacio, y vamos a ratificar en una reunión que se hizo a la coordinadora que tuvimos hace poco. No vamos a atender cruceros mientras no se arregle el tema de las cargas limpias. Ahora, ¿ustedes están conscientes del impacto país, imagen internacional? Es algo bastante grave. Sí, nosotros estamos conscientes de que los problemas que nos va a acarrear esto, porque Valparaíso es una de las principales ciudades afectadas en esto, con el turismo. Pero vuelvo a insistir, aquí el puerto de Valparaíso no es un puerto turístico. Es un puerto netamente de línea, de carga general. Que PB lo quiera transformar en un puerto turístico, yo creo que la cosa no va. El turismo dura 3 meses y dan cierta cantidad de turnos. En cambio, los buques de línea, de carga, nosotros nos dan trabajo todo el año.
el gobierno pagará los turnos que nosotros estamos perdiendo, que vamos a perder si se transforma en un puerto turístico? ¿O EPB, con todos los años que tiene, jamás ha hecho un estudio o ha lanzado un proyecto para hacer un terminal de crucero? Que eso ya a la fecha, porque ellos salen a vender el producto al extranjero. El señor Dabañino, en el último congreso que hubo a nivel nacional en Miami, él fue a vender el producto, pero no tiene base como para vender un producto. Ni siquiera tenemos un muelle de crucero. Y más encima, sobre este gran dilema nacional, almirante, sugerencias, opiniones, reflexiones. Bueno, yo creo que lo peor que puede pasar es que se corten los puentes. O sea, aquí había un diálogo, según lo que contaba Eduardo, que debería seguir y resolverlo de la mejor manera posible, porque si no, el único perjudicado va a ser el puerto de Valparaíso y todo lo que significa, ya que si hay una posición de los trabajadores que dicen que ellos no van a atender cruceros mientras se mantenga esto del aforo de las cargas limpias en otra parte, tendrá que resolverse dialogando. Eso lo... Nosotros no estamos en contra del diálogo, al contrario, estamos en contra de la violencia. Nosotros no vamos a actuar con violencia, nosotros vamos a actuar con hechos. ¿Eso de la rueda cuadrada? Mira, se habló de ruedas cuadradas. Claro, se habló de ruedas cuadradas en una declaración que se hizo tiempo atrás, cuando justamente tuvieron que bajar los pasajeros en lancha de un crucero. Pero yo le puedo decirle que esa culpa nosotros no la tenemos. Esa culpa fue netamente de EPB, de no programar un crucero como correspondía. Porque ese crucero no estaba en el listado del itinerario que tenía que llegar al puerto. Entonces lo sumamos una culpa que nosotros ni, no teníamos ni parte ni parte. Don Denis. Bueno, se está transformando un tema muy complejo, donde estimo que el razonamiento, el diálogo, el entendimiento son imprescindibles. El hecho de ir profundizando estas diferencias no favorece derechamente, en primer lugar, a Valparaíso y en segundo lugar al país. Esto porque van trascendiendo las debilidades que se van mostrando y evidentemente los gestores de negocio eso lo van teniendo en consideración y creo que nos va afectando a nivel nacional, inclusive en la economía. Estimo que es hora de que nos sentemos y que Dios nos acompañe en sentarnos a la mesa para conversar y analizar la estricta verdad, los estrictos hechos, porque tenemos una constitución y creo que por ahí parte el razonamiento que hay que hacer. No es posible seguir ejerciendo fuerzas que nos están afectando. Estimo que aquí hay una inversión, bien o mal, habrá que estudiar el destino. Prefiero terminar de pasajeros. Y la pregunta es, frente a estos hechos que uno escucha en la prensa, que causan mucha alarma, porque complican el pensamiento que existe el estado de desconfianza. Se habla del 87%, más o menos, de desconfianza. Y eso es grave, eso. Entonces creo también... ¿Falla la democracia? ¿Falla el diálogo? ¿Qué es lo que falla? Sí, estimo que falta diálogo en primer lugar, falta voluntad de conversar y sentarse a ver los temas, pero con altura de miras, no con un afán egoísta. Y por otro lado, tal vez un análisis del punto de vista del país. Yo echo de menos a la Contraloría General de la República para analizar todos estos temas y ayudar a la autoridad a bien resolver esto, si esto tiene que tener una verdad. ¿Y cuál es la verdad, cierto, frente a los hechos de estos terminales de pasajeros que ya vemos, cierto, que me preocupa mucho? Pues San Antonio dice, lo atendemos en una hora menos que en Valparaíso. Y eso, claro, ya es grave de por sí. ¿Cómo lo solucionamos? No es posible. O sea, lo atienden en una hora menos, les dan regalos, les dan, sí, información. Y claro. Va el alcalde, va al grupo folclórico, en fin, una serie. Que Dios nos ampare, ese es el título, sí, parece que lo puso, sí, hoy. Dios nos ampare, José. Sí, estaba escuchando. Qué injusto es que se haga interpelación a los gremios cuando defienden sus legítimos derechos. Acá, ¿le parece la ley de seguridad interior del Estado para los trabajadores? Bajo ningún punto de vista, yo se la aplicaría a los que están mal efectuando la dirección y los trabajos en nuestro puerto en Valparaíso. Ahí yo vería qué hay que hacer, porque es realmente injusto. Cuando den el sartén por el mango, es re fácil dictar cátedra. Sin embargo,
Yo, que por lo menos he sido gremialista toda la vida, o desde que me subí al barco del gremio, los gremios tienen que llegar a instancias extremas de movilizaciones o paro, etcétera, cuando ya las conversaciones son estériles. Y cuando el que está interpelando tampoco guarda relación con lo que dice, no predica lo que practica. O sea, ¿cómo entiendo yo que TPS no puede hacer aforo físico en su recinto y sí estábamos pidiendo hacerlo para ferrocarriles, que otro medio de transporte? Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay alguna consideración en particular, en especial? ¿Esos no van a contaminar? ¿Esos no van a tener cuarentena en caso que suceda algún grado de contaminación en el puerto? Entonces, creo que hay muchas cosas que aclarar. Y también lo que hablaba Denis respecto del terminal de pasajeros, también está cuestionado. Está cuestionado el permiso que le dio la Dirección de Obras Municipales. Es posible que incluso haya que demoler el terminal nuevo de pasajeros. Son entre 7 u 8 millones de dólares que están invertidos, porque las cosas no se están haciendo bien. Si seamos claros, hablemos las cosas como son. ¿Por qué hay tanto revuelo en algunos gremios, sobre todo en el sector marítimo portuario? Por lo mismo, porque no hay una dirección, no están haciendo los trabajos coordinados y cada uno está cuidando su metro cuadrado. ¿Falló la política? Evidentemente que ha fallado la política. Evidentemente, evidentemente. Y cuando se empiezan a destapar estas ollas, empiezan todos los estamentos en forma individual, al carecer de un reglamento en la interfaz terrestre. Todos empiezan a hacer sus seminarios en forma particular, a llamar a ministros, a hacerlo con ingenieros, y cada uno saca sus propias conclusiones en favor de su propia actividad. No estamos trabajando todos en conjunto. Y eso yo creo que es el gran pecado que tenemos, no tan solo en Valparaíso, en San Antonio también se estaba produciendo algo muy similar. Dios nos ampare, dice aquí uno de los panelistas, y nos deja reflexionando. No se vaya porque vamos ya a las conclusiones del día. Alarmantes, tristes, desalentadoras conclusiones en este panel de algo que venimos avizorando hace mucho tiempo, como es la falta de diálogo, la falta de presencia de los ministros, la falta de normativa general, en fin. Y triste, triste lo que hemos escuchado hoy en este panel y las consecuencias a que se llegan. Vamos a las conclusiones, le vamos a dejar la última palabra después al almirante, que nos tiene noticias más positivas para no terminar tan desanimado. Conclusiones. Yo creo que aquí falta diálogo. Aquí el directorio de EPB ya cumplió su ciclo y debiera ser removido. Esas son mis conclusiones, porque ellos no quieren diálogo. O sea, nosotros hemos buscado por todas las formas de buscar el diálogo para llegar a una conversación con ellos, pero ellos tienen una puerta cerrada que no se la va a abrir nadie, ni el gobierno se la ha podido abrir. O sea, ellos tienen una política en la cual ellos son ellos hoy día, ellos mañana, ellos pasado. Mire, le doy un dato. Estuve allá en el congreso que organizó el gobierno en el Ministerio de los Transportes en San Antonio sobre el Port Community System, y yo casi me fui de espalda porque, bueno, ahí viene el vicepresidente de la Cámara Marítima, Rodolfo García, y dice: recomendación, hagan un Port Community System primero consultando a las bases y todo, después llega arriba. No impongan sistema, y al parecer se refería, yo creo, a Silo, porque se ha impuesto este modelo que nadie ha aceptado. Y a años de haberse desarrollado este Silo Port, hay uno que se está desarrollando con más consenso allá en Concepción, se reúnen ahora y todo, y recién usted estuvo ahí, ¿dónde es? Sí, sí. Bueno, ahora veamos qué vamos a hacer. Y todos hablaban, las grandes autoridades, que falta la coordinación, la homologación, la conversación. Es decir, recién estamos partiendo, sí, en el diálogo, no sé. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, con una preocupación que parte de forma previa a ese seminario que hubo en San Antonio, que, sorpresa, el Ministerio de Transporte convoca reuniones con objeto de ver la logística portuaria, pero allí uno se da cuenta que, siendo nuestro país esencialmente marítimo, no había una coordinación portuaria a lo largo del país. No están conectados los puertos marítimos con los terrestres, con el aeropuerto, que para nosotros, como obviamente, también es un puerto. Y eso es una importante debilidad. Ahora hay iniciativas extraordinarias, mostraban así Trans y todo, sí, un sistema, José,
coordinación para el ingreso de camiones, pero que, como que cada uno ha actuado por sí mismo y no hay una conjunción, me da la impresión. Insisto, no hay un reglamento de la interfaz terrestre para saber cuáles son los derechos y cuáles son los deberes de cada uno de los actores. Forma, perdón, no están claras las reglas del juego, no está rayada la cancha. Lo digo en francés, está la cagada, Tilio. Sí. Alberto, me lo repito. Fue en francés. ¿Me permite? No, por favor. Simple castellano. Nosotros, como otros organismos, se ha llamado de manera más, otro organismo atingente a todo lo que el comercio exterior. ¿Y son los que trabajan en eso? Sí, y con conocimiento. Participamos el año antepasado y el año precedente en actividades con el objeto de fortalecer una reglamentación que vea todo el acápite, no solamente en el interior del puerto, sino en la comunidad, ciudad, puerto, etcétera. Y se llegó a un instrumento que recogía opiniones de los actuantes. Se le entregó a la Presidenta de la República con objeto de que ponga mano a la obra. Pero de ese instrumento se ha sabido poco o nada. Y ahora lo que sabemos es que vuelve a renacer, ¿cierto?, el tema hacia los puertos, pero viéndolo estructuralmente al interior. Me refiero a ver, por ejemplo, generar un padrón o un registro de transportistas que le llaman del comercio exterior. Cosa que yo creí que estaba hecho porque... Pero si tampoco hay registro de los camioneros. Sí, el tema, ¿cierto? Por ejemplo, los costos navieros. El costo que le cuesta una nave, ¿cierto? Costos directos e indirectos. O sea, cosas que fácil. Son muy altos en relación con lo que aplican otros puertos pivotes, de Buenaventura, etcétera. Y eso nos preocupa mucho realmente, porque eso significa que en el fondo nuestra competitividad, cuando traemos insumos para exportar o exportamos, significa que estamos en una competencia desigual contra otros países relativamente cerca. Y eso lo encuentro gravísimo en el fondo, porque el esfuerzo que se hace internamente para producir elementos de exportación y así generar ingreso al país, claro, se nos va por otro lado que no sabemos cómo. Un país que depende de todo esto del comercio exterior. Conclusión final, don José. Nuestro sector no está ajeno a estas divergencias, a estas peleas que hay dentro de la cadena logística. Tenemos problemas también nosotros, por ejemplo, y que es a raíz de este mal manejo que ha tenido la interfaz terrestre en los depósitos de contenedores, el abuso que hay de posición dominante. ¿Por qué cuando un colega transportista o nosotros mismos vamos a dejar un contenedor vacío en un depósito, hay que esperar 6 y 7 horas para que lo descarguen? ¿Y si ustedes se demoran? Cuando esa es una parte, en el depósito de contenedores, cuando van a buscar un contenedor para una exportación, el lavado químico se tiene que hacer sobre camión y los productos químicos que le echan al contenedor, que luego escurren, van deteriorando las colas de las rampas, las pinturas, las huenchas reflectantes, los focos, rompen las micas. ¿Quién paga eso? Nadie. ¿Por qué tienen que hacerlo sobre camión? ¿Quién dijo que había que hacerlo sobre camión? En el puerto, cuando uno nos llaman a cargar y el camión se atrasa 5 minutos, hay que pagar multas, y multas que en algunos casos superan los 300.000 pesos. Sin embargo, cuando el puerto se atrasa, nadie paga. Y no es un camión el que está esperando. A veces son 50, 80 camiones los que están esperando. Nadie paga. Cuando hay cambios de secuencia, ¿quién paga esos cambios de secuencia? Cuando el camión tiene que estar hasta a veces 2, 3 turnos esperando que den la nueva secuencia. O sea, aquí no está la FIFA, es una pichangue barro. Efectivamente, por eso me atreví a decir lo que dije recién. Si no tan solo los colegas portuarios tienen problemas, es toda la cadena logística. Por eso que últimamente se están interesando gente del Ministerio de Transporte y otros ministerios en hincarle el diente, porque ven que hay una tremenda bola de nieve que viene creciendo. Por lo menos supe de boca del ministro Undurraga, de Obras Públicas, que la nueva ministra de Transporte viene con otras ideas. Incluso creo que también le estaría dando luz verde al famoso registro del transporte de carga, que es un anhelo que tenemos desde los años 60, creo yo. Yo nací con ese cuento del famoso registro del transporte, para ir formalizando la actividad, para ir ordenándola y que no estemos hoy en día en que sabemos que hay una cantidad indeterminada de camiones que están trabajando, que nunca han sido inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, gente que trabaja sin factura, gente que no paga leyes sociales, y puedo seguir enumerando. O sea, pero yo creo que
tendríamos que hacer unos dos programas completos para esto. Tenemos un encargado que está a cargo de asistir a todos estos seminarios, que es don Jaime Vigo, y está actuando en representación de nuestra confederación y de nuestra federación regional, y afortunadamente los pequeños logros que hemos ido obteniendo, como la carga limpia, que nunca pensamos que iba a ser tan grande la bomba esta, ya por lo menos se está aplicando en otros puertos del país, en donde también se estaba abusando de los camiones para que los concesionarios se ahorraran el cargueo y el traslado de las cargas a los lugares de revisión. Lo van a contratar, creo, en Corea con esa bomba. Definitivamente. Porque hizo, dejó la embarrada. Bueno, vamos a las conclusiones finales en este mes del mar que estamos viviendo. El almirante, presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, nos tiene noticias para elevar nuestro espíritu. Bueno, en primer lugar, desearle a todos que tengamos un muy buen mes del mar que estamos iniciando. Que Valparaíso tenga un bonito 21 de mayo, como una fiesta familiar, como era antiguamente, dado que se trasladó la cuenta pública de la Presidenta al Congreso. Y dentro de las actividades del mes del mar, como corporación, vamos a tener el lanzamiento de un libro, que lo puedo mostrar aquí, que se llama Recuerdos de un viejo chilote. ¿Ya? Este libro se va a lanzar en el Museo Naval Marítimo. Está escrito por uno de los directores de la corporación, Germán Bravo Valdivieso, y se trata de la historia de un chilote que se llama Juan Bautista Mancilla, de 90 años, y este caballero tenía un alto de escrito, que era como un diario de vida, donde está toda la historia de lo que le tocó a él vivir en la isla de Chiloé. Y entonces lo contactamos, Germán Bravo fue a su casa allá a Chiloé, estuvo unos días ahí conversando con él, y le prestó los escritos, y bueno, y producto, o sea, es una recuperación patrimonial de los recuerdos de un viejo chilote. O sea, patrimonio, se aquí nos dice usted, almirante, es la persona humana. Exactamente. No solo lo de edificio. No solo, no. Así. No, y hay patrimonio inmaterial, hay mucho, hay folclore, hay... Que se está recuperando. Claro. Bonito que en el mes del mar se inaugurara con la presencia de un grupo musical nuestro. De acá de la región, la orquesta Marga Marga, que estuvo muy muy bonita en conjunto con parte de la banda de concierto de la Armada. Bueno, nuestro agradecimiento, almirante, por estar aquí en nuestro panel, y a pesar de las tristes noticias, a llevarle cigarro a Eduardo, se lo lleva para adentro, pero estamos contigo, Eduardo, ¿verdad? Esto es una cosa realmente nosotros también. Yo creo que es difícil el camino que estamos llevando. Es cierto que a lo mejor se va a perjudicar a la ciudad, pero tenemos que tomar en cuenta que nosotros es una ciudad puerto, punto uno, y nosotros gran parte, la tercera parte de Valparaíso vive de la actividad portuaria. Entonces, que conviertan esto, que quieran convertir en un puerto turístico, yo creo que habría que... ¿Y quién nos va a recompensar las partes económicas que nosotros vamos a perder? En cambio, las líneas trabajan todo el año, y eso es lo que nosotros nos da en estos momentos, y queremos competitividad, si eso es lo único que estamos pidiendo. No estamos pidiendo que nos den el trabajo a nosotros, nosotros queremos competitividad, poder competir con el resto, y es todo lo que pedimos, y diálogo, porque en estos momentos tenemos una puerta cerrada con el PP y el PP no la quiere abrir. El gobierno está detrás, ¿quién estará detrás? No tengo idea, pero no quieren abrir el diálogo. Y eso nos perjudica bastante, y nos va a perjudicar como ciudad. ¿Y habló con Putin? Uy, yo creo que voy a irme para allá, entonces. Bueno, muchas gracias. Una pregunta antes que cerremos, en relación al comentario que hizo el almirante. ¿Qué se cambió, el mensaje presidencial o los disturbios en Valparaíso? Es que yo creo que eran los disturbios, el mensaje que cargaban los disturbios. Espero que no haya disturbios el día 21 de mayo, ¿no? Ahora, el mensaje va a ser un día que no es festivo, así que también a lo mejor el día del mensaje. Pero es que el lumpen no tiene fecha ni conoce los festivos tampoco. Exactamente. No descansa. Sí, descansa. Sí. Sí, eso es. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.